Amigos, no sé si me pueden ver bien, pero nos encontramos en estos momentos en Nanay. Es el límite entre la ciudad de Iquitos y ya directamente los ríos, como el Amazonas, y entre otros ríos que no recuerdo su nombre específicamente en estos momentos. Ahora nos vamos a ir a un tipo, una especie de bungalow, a un lounge, algo así, donde vamos a estar visitando y turisteando varios lugares muy bonitos. Vamos a ver el amanecer, vamos a ver el anochecer, vamos a buscar animales, los vamos a tocar, vamos a hacer cosas increíbles, amigos. Así que acompáñenme en este recorrido que va a estar muy interesante. Quiero mostrarles cómo es que se ve este lugar, realmente se ve bastante bonito, fíjense. Bueno, esta parte no. Allá, como pueden ver y observar, va a ser, como nos menciona nuestro amigo, un puente que va a conectar aquí la ciudad de Iquitos con Colombia. Entonces va a ser un gran logro, creo yo. Y fíjense, por allá tenemos la luna, que no sé si lo pueden apreciar bien. Bueno, espero que sí, la verdad. Pero nunca había visto una luna tan bonita como esa, amigos. Entonces, ya saben, no se pierdan de ninguno de los videos, porque los próximos días van a ser y serán muy, pero muy épicos. Ahí está el brother, como pueden ver. Y vamos a acercarnos un poquito más a la luna, porque quiero que lo observen. Vean, amigos, esta luna es increíble. Está preciosa, la verdad. ¿Qué pasa, amigos? Acabamos de llegar al campamento. Fíjense, este campo lodge que alquilamos se llama Amazon Camp y está exactamente en medio de la nada. De hecho, esos son los botes con los que se llega y ahí está la luna preciosa que nos está acompañando el día de hoy. Realmente comienzan unos días de aventura muy bonitos. Vamos a recorrer este río, que es el río Nana, y todos estos paisajes. Haremos caminatas nocturnas en los próximos videos. Bien, amigos, nos encontramos en el lodge. Es un, bueno, yo lo podría definir como un hotel con múltiples habitaciones y realmente está increíble, amigos. Fíjense, hasta tenemos una, vamos a cambiar de cámara. Tenemos una increíble piscina por aquí. Escuchan el ruido de fondo, son ciertos insectos que emiten estos sonidos. Y la verdad es que se escucha súper relajante. Dormir sin ningún ruido de la ciudad es algo que todos ustedes deben experimentar. Vamos a pasear un poco por estas instalaciones. Aquí incluso hay un bar para poder tomar, obviamente, pero está cerrado, ya que el chico que nos atiende nos dijo que el día de mañana va a estar abierto. También tenemos aquí, fíjense, la luna por arriba cuidándonos. Y por aquí tenemos, pues, como este lugar es prácticamente un lugar que está en medio de la selva, estamos en medio de la selva y lo que hay ahí, obviamente, valga la redundancia, es selva. Tenemos un árbol muy bonito por aquí, creo que es el árbol del mango, si no me equivoco. Espero que conozcan esa fruta. Y nada, amigos, el día de mañana estaremos subiendo contenido muy bonito. Vamos a despertarnos a eso de las 5 de la mañana. ¿Por qué?, se estarán preguntando. Porque vamos a ir al Amazonas o cerca del Amazonas a ver el amanecer y, sobre todo, muy importante, a ver delfines, delfines rosados. Si tenemos mucha suerte, vamos a ver delfines rosados y quiero compartir con todos ustedes, sobre todo, las increíbles tomas. Las tomas con el drone, que para eso le hemos traído. Así que nada, amigos, buenas noches y nos vemos en la siguiente parte del video. ¿Qué pasa, amigos? Acabamos de llegar al río Amazonas. Como pueden ver, estamos observando el amanecer. Realmente es un hecho que todos los días
el sol nos regala un amanecer tremendo y no es necesario estar en la playa para poder contemplar este precioso amanecer. Vean que este es el río Amazonas y está en un lugar, de hecho aquí es el lugar donde se juntan varios ríos. Realmente se puede apreciar la distinción y el choque de varios ríos, por eso es que se llama este lugar Café con Leche, algo así nos está diciendo el guía, porque pues obviamente cuando de hecho hay más caudal se puede apreciar mucho mejor, pero bueno, ahora no se aprecia tan bien, pero de todas maneras sí que podemos ver una pequeña distinción. Este es el río Amazonas y realmente está increíblemente grande y es un amanecer precioso el cual estamos observando. De hecho, amigos, vamos a aprovechar ahora para poder volar el dron. Creo que vamos a poder tomar unas tomas súper épicas y espero que les guste todo este increíble recorrido. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y a este nuevo día. Hoy realmente nos hemos levantado súper temprano. Espero que hayan podido visualizar las tomas épicas que hemos hecho con el dron. Realmente hubo un pequeño inconveniente al aterrizarlo, ya que me hice una pequeña herida con la aspa del dron, fíjense. Hay que tener bastante cuidado el momento de volar este tipo de aparatos, porque al rotar tan rápido el motor del dron, obviamente te puede hacer heridas incluso más grandes. En este caso tuve un poco de suerte y la herida fue pues relativamente pequeña. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Hoy quiero mostrarles el bonito e increíble lugar en el cual estamos, llamado Amazon Camp. Que por cierto, si ustedes llegan a
visitar Iquitos, les recomiendo al 100% este lugar. Está accesible, no está caro, digámoslo, está bastante económico y es muy, pero muy bonito. ¿Quieren especial atención? Estamos en medio de la selva amazónica, bueno, de Iquitos, obviamente. Hemos visitado en la mañana el río Amazonas y sus afluentes, o sea, los otros ríos que desembocan en este río. Y quiero mostrarles un poco más cómo es que se ve todo este lugar. Fíjense, está realmente muy bonito. Estos son los lugares donde se duerme. Realmente hay como 32 de estos lugares, estos lodge, donde podemos dormir. Y realmente está muy bien tapado. Fíjense que aquí encontramos una malla para que no nos piquen los mosquitos. Y está muy bonito todo este lugar. Fíjense, amigos, estos tambores son utilizados para poder convocar a todas las personas que están alojadas en este lodge para poder desayunar, almorzar y también cenar. De hecho, este lugar te incluye tanto el desayuno, el almuerzo, la cena, toda la guía turística por los alrededores que estaremos viendo los próximos días, y realmente está muy interesante. Vamos a ver cómo es que se ve este bonito lodge y quiero que me acompañen todos ustedes.